Pues bien, hemos hecho una parada aquí junto al puente Tarcles. Ya algunos compañeros se han ido por su propio camino para regresar a San José. Nosotros, Daniel y yo, seguimos juntos y nos hemos detenido acá para comprar una Coca-Cola. Daniel no se siente muy bien, entonces ocupa una Coca-Cola para poder levantar las energías. Vamos a guardar aquí las cosas y lo acompañamos. Vamos a ir a ver los cocodrilos, a ver qué logramos avistar. Ya todo lo que venden acá. Unos ositos. Bueno, peluches, no son osos, me equivoqué. Mire esas iguanas. Parece como si fuera de verdad. Vestidos para las mujeres, camisetas, sábanas, sombreros, pulseras. Tenemos hamacas por allá atrás. Esto supongo que son copias de lo que sería un diente cocodrilo. Tal vez alguien podrá vender collares con dientes reales. Y aquí están unos cocodrilos de madera y las hamacas. Bueno, aquí está el río Tárcoles. Me parece que está un poco crecido, pero vamos a ver si vemos algún cocodrilo. No veo ni uno. De hecho, me parece que está un poco crecido. Allá, vamos a ver. Ah, sí, allá hay tres. Ajá, ya los vi. Sí, pero el río está un poco crecido. Normalmente es más, el caudal es más bajo. Vea, vamos un toque más adelante. Bueno, aquí. Ah, sí, mire, aquí están. Vea, hay uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hay 12 cocodrilos. Entonces, sí, este río acá es el que estaba cuando fuimos aquel día. Estábamos por allá arriba en tus lugares. Un toque más. Probablemente en el video tal vez no se vean porque están un poco distantes del puente, pero he contado 12 cocodrilos. Exactamente debajo del puente hay un cocodrilo que es el más grande que hay hasta ahorita. Por acá hay otro. Si ven el tamaño de la cabeza, es más pequeño. Vamos a regresar al otro, al grande. Es muy grande. Ah, bueno, y aquí hay unos que están nadando atrás del río. Bueno, este se acaba de meter debajo de la corriente del río. Ha desaparecido. Aquí hay otros más. Este amiguito que está nadando por ahí.
se estaba acercando a los otros cocodrilos. Por aquí hay uno que está con la boca abierta. Y el cocodrilo grande está poco a poco saliendo. Ya lo podemos ver un poquito mejor. Voy a acercarlo. Ahí está. Desde aquí podría decir que mide tal vez 3 metros y medio aproximadamente. Pero es bastante grande. Miren este otro que está adelante. Miren la diferencia de tamaño. I just missed it. Bueno, ya estuvimos aquí tal vez unos 20 minutos. Los cocodrilos se mueven muy poco. Entonces vamos a regresar. Ya muchas personas se han ido. Entonces vamos a regresar donde están las motos. Y seguiremos nuestro regreso a San José.